party going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal, amigos míos. Hoy estamos 1 de julio, hemos cambiado mes ya, así que estamos todos felices, todos contentos respecto a que por lo menos la gran parte de la comunidad le ha gustado la actualización de ayer, ya que por el triple de recompensas, por lo menos a la gente más nueva, no así a los veteranos, pero a la gente más nueva le agrada el tema del de ganar mucho dinero y mucho oro. Aparte que las rondas de PvP algunas son bastante, bastante entretenidas, por ende creo que le va a ir bastante bien a la gente más avesada ya y nueva del canal. Ojalá que no se olviden que también tenemos en oferta el tema de lo que son las armas. Si no tienes armas, es la instancia para subir de nivel y poder comprarla, ya que están todas con una rebaja totalmente importante, así que nosotros por lo menos los más antiguos compramos todas las armas a un valor, bueno, un poco exagerado, ¿no? Una Mauser $600, ¿no? O sea, y así y todo, ¿no? Pero bueno, aprovechar chicos que están con rebaja en descuento también en armas, también en munición, en reabastecimiento, armas de distancia, bueno, está todo en descuento. Lo que costaría en este caso el armarse completamente, bien. Así que venga, estamos con Madame Lazar el día de hoy, primero del 7. Estamos a la guarda de espera de que nos anuncien un nuevo DLC. Chicos, yo estoy convencido que este mes vamos a tener noticias de algo, así que atentos al canal porque en cualquier momento nos llega un notición, ¿vale? Madame Lazar el día de hoy, chicos. Exactamente aquí, el Little Crypt River, arribita en Big Valley. Ya arribita de Strawberry. Es el viaje rápido más cercano que vas a encontrar Strawberry, ¿vale? Así que vas a tener que moverte por esta zona hasta llegar a Manazar. Es una buena zona, chicos, para llenar tu carro de comerciante. Muy buena zona, chicos. Ya Liverpool River, de hecho, hay un video en el canal del cual digo cómo tienen que posicionar su campamento dentro del río, ¿no? Para poder llenarlo constantemente. Es muy buena esta zona, chicos, para cazar. Recuerden que también uno de los desafíos del día de hoy, hay que venderle a Madame Lazar 3 coleccionables. Ya, yo por este le voy a meter uno de este y un huevete. Ahí. Y ahí está. Más que nada para mantener racha, ¿no? Ustedes saben que la última vez la cagué. Cerré el juego antes de que me guardara y perdí la racha de más de 150 días. Pues, son cosas que pasan, ¿no? Cada que puedas hacer algo, haz un desafío, chicos. Si no quieres hacer todo después, hazte uno. Uno por lo menos, guarda la partida y hace que lance este mensaje. No lo cierres al tiro. ¿Qué está otro que está ahí? Un guapiti de las montañas. Y más allá no tenemos nada. Bien. Desafíos de los chicos, voy a comentar más o menos qué es lo que les puede servir el día de hoy. Tenemos enemigos asesinados cubiertos, bastante fácil. Y enemigos saqueados, pues, más fácil todavía, ¿no? La flor de vainilla, chicos, la flor de vainilla vamos a encontrarla en toda la parte de Lagras, ¿ok? Aquí vamos a encontrar flor de vainilla, ya, en muchos sectores. Aparte, como es una flor que está ahí adherida al tronco del árbol, es muy sencilla de ver, ¿no? Así que no creo que se nos complique nada. Guaridas despejadas. Voy a ver si un día voy a hacer nuevamente el video de la sesión solo. Ya, mediante el rol de comerciante y sección de reabastecimiento. Porque algunos no pueden hacer el tema de la mesa de póker. Ok, así que lo voy a hacer nuevamente para que le tenga ahí un poquito de cariño, ¿no? Después tenemos percas capturadas. Bien, las percas, chicos, vamos a encontrarlas en varias partes del mapa. Ya, una es aquí en Windows Rock. Exactamente aquí, vamos a encontrar perquitas. Pero yo siempre las voy a buscar en la parte baja de acá. Banding Wine Drop, ¿vale? Bajas ahí hasta la cascada y tiras tu anzuelo hacia la cascada y vamos a pescar. Uf, un montón de percas, chicos, no se preocupen. Y ya pescando ese pescados escamosos sazonados. Bien, el pescado escamoso nos lo brinda la carne escamosa, nos lo brinda muchos peces. La lumbina, el cepiciano, también la lumbina boca grande, boca pequeña. Todos esos pescados nos dan en este caso carne escamosa. Así que no creo que se nos complique tampoco. Uno de los pescados más comunes, ¿no? Y por último, visita Boulder Glade, ¿va? El Boulder Glade sería el campo de batalla, ¿no? Que está al sur de Rhodes, aquí.
Boulder Blade, ¿vale? Es rápido al road y directamente aquí, pumba. Y te tiras ahí un par de desafíos prácticamente sencillos, no es, no hay mucho que decir, ¿ya? También voy a subir también el día, chicos, el glitch de la mesa de póker, ¿ya? Porque a algunos se les está olvidando y si bien hay un video en el canal, quiero subir nuevamente el día de hoy, que tengo un poco más de tiempo, cómo hacer la ruta en el sector de Great Plains, así que atentos a ese video para que veas que en realidad hay mucho que coleccionar y puedes hacer mucho, mucho dinero mediante este método, ¿ok? Y una de las zonas que también voy a recomendar el día de hoy, chicos, vamos a hacer la zona de Lagras, ¿bien? Vamos a encontrar 5 coleccionables en la parte de la casita, ¿vale? 5 coleccionables en esta zona, bastante, bastante sencillos, los cuales vamos a encontrar 2 anillos, uno que está al ladito del, acá del árbol, y uno que está en la chimenea. Adicionalmente, en el buró de acá vamos a encontrar una carta, y en esta zona donde vamos a iniciar el glitch, vamos a encontrar una carta aquí, y también una flor de... ¿cómo se llama esta flor que sale acá? No me acuerdo. Se llama el cardenal, claro, una flor cardenal, ¿ya? 6 coleccionables, iniciamos el glitch en esta zona aquí. Vamos a encontrar un buró al ladito antes de entrar a la zona más de la derecha, ¿no? Es como un cuarto ahí. Ahí al ladito, abajito en toda la esquina, vamos a encontrar un buró. Pum, pasamos para acá. Pum, pasamos para acá. Venimos para acá. Corremos hacia esta zona. Tomamos la carta, tomamos la chimenea. Y por último, vamos a finalizar al que está a un costado del árbol. Y así, obviamente, desconectamos internet. Súper sencillo, chicos. Hay un video explicativo en el canal de cómo tienen que hacerlo, ¿ok? Así que venga, no creo que pueda ayudarlos nada más. Vamos a estar en directo, no sé, puede que subamos un directo. Quiero vender, tengo venta de licorista, así que más tarde tal vez haga un directo para que me puedan acompañar, ¿ok? Chicos, un besito, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video, amigos míos. Saludos. Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the-